Vamos a preparar un postre, es típico de Francia, pero como tenemos aquí en ya sea Estados Unidos o México, tenemos todos los ingredientes, pues lo vamos a preparar por acá. Miren, voy a usar la mitad de esta caja de, es Heavy Whipping Cream, que es crema espesa, crema batida, crema para montar. Voy a usar la mitad de esta caja. Es de 96, 946 mililitros. Voy a usar lo que es la mitad, que viene siendo este tamaño. Este de 473. Nada más eso. Bueno, le voy a poner también vainilla, más o menos una cucharada. 5 yemas de huevo, unas rajitas de canela y media taza de azúcar. Bueno, pues empecemos. Miren, aquí voy a poner las yemas. Aquí en esta olla voy a poner lo que es la cajita esta, 476 mililitros. La vamos a poner a calentar. No la vamos a dejar hervir. Le voy a poner un chorrito de vainilla y unos palitos de canela. Vamos a dejarla a que se caliente bien. Como lo vamos a hacer a baño María, de una vez ya tengo el agua hirviendo aquí, porque se la vamos a poner caliente. Bueno, ya está empezando a hervir, lo vamos a retirar de la estufa y lo vamos a tapar. Vamos a dejarlo así por unos 15 minutos más o menos. Bueno, ahora vamos a batir las yemas. Ahora le voy a poner media taza de azúcar. Que quede bien uniforme. Ahora de la crema que teníamos calentando, le voy a poner un cucharón de estos. Vamos a agregar aquí esta mezcla. Poner la mezcla aquí en este que tiene piquito para rellenar los moldes. Estos moldes son de 4 pulgadas de ancho por 2 de alto. Voy a poner ahí hasta el bordito que viene aquí. Me salieron dos, pero es que están grandes. Voy a poner todo. Ahora le voy a poner el agua caliente.
lo voy a llevar al horno por unos 60 minutos más o menos, pero lo vamos a tapar con aluminio. Lo voy a poner a 350 grados Fahrenheit y viene siendo como unos 180 grados centígrados. Bueno, ya pasaron 60 minutos, ya le apagué al horno, le voy a dejar abierto por unos 10 minutos. Los acabo de sacar, ahorita están bien calientes, voy a dejar que se enfríen un poquito y los voy a llevar al refrigerador y los voy a tener ahí varias horas, quizá de un día para otro. Pero cuando los pongamos en el refrigerador, los vamos a tapar también con aluminio. Lo voy a llevar al horno para calentar, para quemarle el azúcar. Este postre de crème brûlée, también se le llama crema quemada. Bueno, lo voy a llevar al horno. Quiero completarle todo para que esté bien parejito. El horno nada más le voy a poner para que se dore la parte de arriba. Miren, aquí está, 10 minutos en el horno para que agarrara este color. Y entonces, ahorita que se fríen un poco, los voy a llevar al refrigerador otra vez, porque este postre se come frío. Entonces, a ratito les muestro cómo quedó al final. Pues ya están, miren. Aquí me quedó bien tostadito, pero suave. Pues es todo. Muchas gracias.